Hola mis amigos, ¿cómo les va? Una manera un tanto no habitual o desacostumbrada para comenzar el programa de hoy, uno de los últimos de este 2016 que ya de a poquito se va yendo. Claro que sí, desacostumbrada, pero bueno, la fecha creo que es suficiente excusa. Las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes, van marcando un final de este, como les decía, 2016, que ya se termina. Y quería aprovechar la oportunidad, dada estas circunstancias, para saludarlos y para fundamentalmente agradecer a un par de personas que han hecho que arribemos a un final, nuevo final de año, con esta producción de El Carretero aquí en esta pantalla gaucha de Canal 2 Somos el Valle. Fundamentalmente, en primera instancia, a nuestro editor, el Colo Bustamante, que hace milagros con el material que le traemos a la vuelta de cada uno de nuestros viajes. Vaya el agradecimiento total para él. Para nuestros auspiciantes que con su esfuerzo, con su sacrificio, acompañándonos durante todo el año, algunos que ya no están, otros que vendrán, como siempre digo, que son el factor preponderante para que esta producción pueda seguir en el aire. Esta es una humilde producción televisiva absoluta y totalmente privada que se nutre precisamente de los aportes de nuestros auspiciantes. Ojalá podamos seguir continuando en esta huella que nos apasiona y que siempre salimos con la idea de compartir y volver con cosas lindas, fundamentalmente para nutrir a los más chicos de las cosas nuestras que por allí, por distintas circunstancias, no pueden acceder. El agradecimiento pleno y total también para todo el gran equipo, la gran familia de Somos el Valle, de Canal 2 Somos el Valle, por permitirnos también llegar a ustedes de esta manera. Para no hacerlo demasiado largo, gracias a todos por acompañarnos. Recordar que para esta Navidad, esta y todas, es una fiesta religiosa donde los límites habría que respetarlos, aunque sea una vez al año. Y este año 2016, con toda su problemática, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con sus expectativas, con las esperanzas del porvenir que nos encuentre juntos fundamentalmente, en familia, pensando en lo porvenir y no en lo que dejamos atrás, en unirnos fundamentalmente en lo social. Me llama o me trae al recuerdo aquellas palabras, usted lo sabe, ¿no? Si nos peleamos entre hermanos, complételo usted. Felices fiestas. Feliz Navidad, en familia, en paz, un buen final de este 2016 y un mejor comienzo del 2017. Nosotros seguiremos en la huella buscando nuevos lugares para conocer y hacerles conocer. Mientras tanto, ahora en este programa nos vamos a los pagos del amigazo Castillito, allí en Cuatro Esquinas, en las afueras de Chipoleti, porque la fiesta realmente fue muy linda. Y la disfrutamos. Felices fiestas para todos. Para vestir su casa de primera, solo Lubrano Hogar. Los mejores planes de pago, elija el suyo. Lubrano.
Soriano Hogar en General Roca, Allen y Villa Regina. Vallecor, Sociedad Anónima. Desde el Alto Valle para el país. Fábrica de cartón corrugado, papel sulfito Raña, esquireros de cartón, bolsas de polietileno. Vallecor, Sociedad Anónima. Una empresa regional y argentina apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Ruta 22, kilómetro 1172, teléfono 44-414-22. Centro Empleados de Comercio de General Roca. Consultorios médicos y odontológicos, laboratorio de análisis clínicos, asesoramiento legal integral, campo recreativo y deportivo, turismo social, óptica, descuentos en cristales y armazones. Hoy más que nunca, un sindicato al servicio de la gente. El producto logrado no es magia. Es el resultado mancomunado de la gran familia de Interlagos. Un proceso altamente tecnificado que comienza con la elaboración de la exitosa mezcla de jarabe, más agua, más gas carbónico y que continúa a lo largo de una serie de procedimientos para culminar en el producto final. La exitosa y aceptada Interlagos en sus distintos sabores. Interlagos, sabor patagónico, y es de acá. Ahí está su hija, ahí están los muchachos que van a echar a andar esta fiesta. Capataz de campo, don Julio Juan, los apadrinadores. Nos ubicamos en el predio de la cooperativa El 30, como tantas otras veces, con el amigo Leonardo Castillo, Castillito para todos, y su familia. Claro, todos juntos, poniéndole el hombro y sacando adelante otra linda fiesta en un predio que nos tiene acostumbrados a las grandes convocatorias. Y esta vez no fue la excepción y así, como siempre, mucha actividad en los palos. Pero también, como caracteriza a cada realización de la cooperativa El 30, mucha actividad solidaria, como verán en algún momento. Pero por de pronto, vamos a los revoleos de la categoría Clina Limpia, que con la batuta de la responsabilidad del amigazo Julio Juan, como capataz de campo, nos regalaba este espectáculo. Sigue Nacho Rebeque porque está todo en condiciones buenas. Echó la soltera y a trabajar, ya ha dicho. Allá va, señores, en busca de los 8 segundos. Buena, volvió por el rato y me lo pierde. Pero bueno, cosa de gineteada. Usted, querido operador. Está teniendo una gracia, Sergio, ya te tiene dos gatas, sale, dos, sale, dos, sale, dos, ya ahí está, vamos todavía, está bajando, va, que se pone linda, va luchado, acomodó, sí, señor, y gana, le gana, le gana, le gana, llega, no, le ganó, le ganó, le ganó, le ganó, ahora sí, a ver si hago tiempo para atender su mano, otro, che, uno tras de otro, vamos todavía, lo soltó y ahora sí, vamos a ver que empieza, empezó como en cámara lenta, está trabajando ya y empezó a complicarse el caramelo, sí, señor, guarda, a los brazos de la apadrinadora y ahora sí. Se lo van a quebrar, le patita bien abierta el hombre, está pidiendo la suelta, la enganchó la jugada, ahí salió, señores, ahora sí, mire que rodito se va a caer el hombre, bueno, quedó golpeado, quedó golpeado, a ver qué pasa, cruzó el rebenque, se va, no, ahí está el engancho en el palo, salió, qué lástima, yo que rodito, ahora sí, no sé de quién es plantar, el hombre, pero no quiere echar, que dentro los apadrinadores, el payador. Se va el Pachuli, a ver qué pasa, Pachuli viejo. Ahí está el gateo, enganchó. Salió cambiando loca, está trabajando el hombre. Mira qué topada tiene Chifaletti para el aplauso. Va bien el hombre, tiempo, 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 tiempo. Tiempo, tiempo, y se va ganando el Pachuli Massa. Orlando del palo 2. Se va Orlando Córdoba, se va Orlando Córdoba. Allí está con fantasía en el rebenque, atención, puede ser buena. Salió pateándole el enganche. Arrastra los garrones en el piso, el pico viejo le presenta loca. Va trabajando Orlando
tiempo. Tiempo para Orlando Córdoba, tiempo de aplauso, Chipoletti. Se corre lentamente el atador. Y atención, enganchó y salió el piquetero. Salió fuerte el pingo. Ahí está el Mauro Vila para que lo aplauda, señores. Va trabajando el hombre, castiga firme. ¡Qué topada! ¡Qué topada! ¡Chipoletti aplaude! ¡Chipoletti aplaude! Te estoy viendo, Julio Juan. Vamos, espera. Eso es asá, sí. Ahí está, abajo. Te salvó la campana, primera. Vamos todavía. Sí, se lleva el hombre, señores. Ahí lo tenemos, atrás lo enganchó y a trabajar. Se ha dicho, palo, que te va a durar. ¡Ah! Pero qué bonito lo tuvo. Porque sí. Ahora sí, largue nomás. Le dice que sí, que largue nomás. Ahora sí, lo enganchó, no quiere salir. Salió medio quietito, ahora sí. Lo empezó a trabajar. Bien agarradito, la mequelita cintura. El potro le da mucho juego, pero va a ganar, le regaló. Tiempo, payador. Ahora sí, se va. Deba, sí, señores. Va a salir en cualquier momento. Ha hecho hermano Rebeca, ahora sí. Salió la vuelta trabajando, hombre. Qué lindo tiro. El potro vuelve ya con el animal. Rome, mueve cintura. Una cintura tremenda, le va a ganar, sí, señores. Sigue buscando tiempo, payador. Ahí está trabajando, se terminan las palabras, salió Potro y no lo bajó. ¡Qué farol, qué Potro tremendo, payador! Hola. Ahí estamos, sí, señor Palenque número uno. A ver qué pasa con el Claudio de Luque de Caché, salió. Pero fue corto el viaje y el aplauso lo levanta Chipoletti. Diego Pichumín entonces en el enano maldito del Tata de forma. Palenque número dos, atención, enganchó y salió el Tobiano. Ahí está Pichumín, señores y señores, me lo echó para el lado el lazo, le volvió el lomo, va castigando el hombro, lo lleva bien enganchado. Tiempo para Diego Pichumín. Tiempo de aplauso, Chipoletti. Bueno, muy bien, está todo dispuesto, se va Néstor Mendieta, se va la toma mate. Ahí está, cruzó el rebelde, enganchó y salió la lazana. ¡Apa, que salió fuerte! Va al centro del campo, se encuentra el chasquido de la loca, pero no pudo Néstor Mendieta, y el aplauso para él. Escasa y poca defensa que tiene en esta categoría. Madonna le la dio a la persona. Defensa se va, quedó enganchadito en el cientito pescuecero. Y estos son los riesgos que a veces tienen los muchachos montadores. El reservado y el hombre de ese palenque que lo tienen. Ese palenque que lo tiene aprisionado y está y pidió y está trabajando, lo echó un poquito para adelante, se le quiere quedar y no pudo. Quería volver al lomo el hombre, pero el reservado dijo, esta la gano yo. Lindo espectáculo. Pero para nuestro gusto, mucha gente sin nada importante que hacer en cada palo. Es una lástima. Pensando fundamentalmente en la seguridad de ellos mismos. En el respeto al público que paga su entrada y finalmente a nuestro trabajo que no resulta como nosotros quisiéramos. En fin, un mal que se reitera lamentablemente en no pocas fiestas. A tener en cuenta, organizadores. Menos bulto, más claridad. Vamos a la pausa ahora. Ya volvemos. Cooperativa Río Negro Limitada. Más de 40 años con los asociados, trabajando codo a codo y apoyando con sus servicios y productos todas las manifestaciones populares. Rochdale 1510, teléfono 44-41-023, General Roca. Promoción Pirelli Visa. 10% de descuento en 6 cuotas sin interés. Rigi Neumáticos. Misiones 1460. Teléfono 4423-777. Vallecor, Sociedad Anónima. Desde el Alto Valle para el país. Fábrica de cartón corrugado, flejes y hebillas, cajas para peras y manzanas. Vallecor, Sociedad Anónima. Una empresa regional y argentina apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Ruta 22, kilómetro 1172, teléfono 44-414-22. No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien.
En nuestros primeros 13 años de gestión obrera, inauguramos nuestra primer sucursal en la Patagonia. Ahora estamos en General Roca, Canada 756, casi Avenida Roca. Porcelanatos, cerámicos, guardas, pegamentos, atención y asesoramiento personalizado. Financiación con todas las tarjetas. Cerámica Sanón Facimpat. Fortalece tu hogar. Centro Empleados de Comercio de General Roca. Consultorios médicos y odontológicos. Laboratorio de análisis clínicos. Asesoramiento legal integral. Campo recreativo y deportivo. Turismo social. Óptica. Descuentos en cristales y armazones. Hoy más que nunca, un sindicato al servicio de la gente. El producto logrado no es magia. Es el resultado mancomunado de la gran familia de Interlagos. Un proceso altamente tecnificado que comienza con la elaboración de la exitosa mezcla de jarabe, más agua, más gas carbónico y que continúa a lo largo de una serie de procedimientos para culminar en el producto final. La exitosa y aceptada Interlagos en sus distintos sabores. Interlagos, sabor patagónico, y es de acá. Sin prisa, pero sin pausa, continuaba la fiesta en cuatro esquinas. Y detrás del alambrado también, pero de eso ya nos vamos a ocupar. Ahora nos vamos a algunas montas de la grupa, a modo de adelanto, y la seguimos en el próximo programa. ¿Le parece? Ahí está la elegancia, Gineciao. Bueno, tiempo de Gineciao. Buen pingo, sí, señor. Yo si no vengo a animar, ya saqué la entrada para estar. Bueno, mira qué lindo los comidos. Vamos, correcta vieja que está campero, digo. Está campero, rego, sí. Lleve que llegamos. Vamos que llegamos. Estamos llegando. Tiempo. Tiempo de jineteada. Y me voy ligerito al palenque número 3. A ver si es cierto que lo piden y ahí está. Hay que echarle leña al fuego. Vamos, Gómez viejo todavía. Lo acomodó para allá, salió el blanco, sí, está como costeando al lado del alambre, viene señores como buscando plata, tiempo de jinetear ahí, tiempo de mi amigo. Lindo animal, decíamos, y anda el enano Pepo, bueno, todo el elenco que se había anunciado para la fiesta, ya está todo el personal, así que bueno, se va a cumplir con todo y se viene la gran bailarina. Ahora sí cruza el rebeque, se va, salió de ahí, la vuelta, ahora sí, empezó a trabajar, se la empezó a prender a lo grande, al estilo que viene tirando, se viene, se la pone bien arriba el hombre, no quiere degollar con los fierros, le va a ganar, le ganó Pesador. Al estilo el carretero, canal 2 de Neuquén, ahí salió, se fue Diosito, no le va a tocar los fierros, el enfermo si ya no quiere salir mucho, se le queda medio trancadito, qué pena, bueno, lo sigue, qué pena, qué barba, tiempo cumplido, Pesador. Mira qué tiro le pegué a la bragueta y salió picando lo uno. ¡Apa, pingo, voy al hombre! Está trabajando lindo, se la durmió, se la bajó y ahora me bajo, y agarrame, y agarró. Bueno, sí, señor.
Nos vamos a los pelos. Está en alto el rebenque del capataz de Campo, se va al Mapuche, se va Galdame, yo Galdame a la rueda, ya vamos todavía, lleve, prepárame, mirá Galdame, no jinetea nada, negro viejo todavía, quiere volverse por el rato, tiempo, saque, bueno, ya se acomodó, castiga con la del corazón, che. Castiga con la mano del corazón. Ahí está, lo convidó. Vamos, salga. Salió la oveja y ahora sí a trabajar. Palo va. Ahí está, perdió la gorra, pero no se va a bajar. Lo corrió de la grupa. Lo corrió de la grupa y quedó como botella jardina, hermano. Ahora está.
Hasta entonces, mis paisanos, y buenos caminos para todos. Y en esta ocasión, muy felices fiestas, familia. Hasta entonces.